Productores técnicos que nos acompañan el día de hoy en el Foro Tecnológico Internacional con especialistas de Palestina y Nicaragua sobre innovaciones en el manejo e instalación de sistemas de fertirrigación en ambientes protegidos. Nuestro principal objetivo es intercambiar experiencias y conocimientos entre los expertos y productores que nos acompañan el día de hoy en sistemas eficientes de fertirrigación en ambientes protegidos implementados por Palestina y Nicaragua. Agradecemos, ¿verdad?, la participación del ingeniero Basel Amarna. Él es experto en la producción de hortalizas y nos acompaña, ¿verdad? Hoy él es... Él es el experto en producción de hortalizas, ¿verdad? Esperamos contar con la atención de cada uno de ustedes, ¿verdad? Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas para intercambiar dudas o sugerencias que tengamos. El ingeniero Basel nos estará presentando la primera exponencia sobre innovaciones en el manejo e instalación de sistemas de fertirrigación en ambientes protegidos. Bienvenido, ingeniero, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Ahorita nos vamos a hablar sobre el tema de... Pues sobre el tema de producir, de instalar y el manejo de sistemas de fertigación. Esos son palestinos. Entonces, para hablar más en detalles, nos vamos a poner algunas definiciones para entender bien qué, a qué vamos a hablar. Ya, aquí está bien. Pues, riego. Riego es el sistema de riego mediante el cual se cubre de agua por completo un terreno plano. Y hay bastantes sistemas por goteo, aspiración, etc. Y la definición de fertilización es la capacidad productiva del suelo por medio de sustancias que aumentan su fertilidad. Aplicación de fertilizantes, abonos, químicos, venenos, cualquier producto, semillas. Y también tenemos la definición de fertigación. La fertigación es la técnica que hace más eficiente el uso del agua y nutrientes, ya que son suministrados al mismo tiempo y de manera localizada. Localizada o con movimiento, como el sistema de aspiración, pues. Y también tenemos la definición de agricultura protegida, que es aquella que se realiza bajo condiciones en las que el agricultor puede controlar algunos factores del medio ambiente, con lo cual minimiza el impacto que los cambios de clima ocasionan a los cultivos. Entonces, la agricultura protegida al final es una estructura más utilizada de agricultura protegida y son los ejemplos de agricultura protegida es malla sombra, túneles altos y bajos, microtúneles, macrotúneles, casamaya y todo eso. Uh-huh.
Pues la elección del mejor sistema de fertilización es, depende a muchos factores. Pues el primer factor es el cultivo. Pues depende del cultivo, porque ya sabemos que cada un cultivo necesita alguna distancia, muy cercano, muy largo. Ya, por eso hay que saber qué cultivo nos vamos a sembrar. Y también es muy importante considerar que una baja eficiencia de riego significará un desperdicio de fertilizantes y los costos, porque el verde de agua, de fertilizantes, de productos, todo eso significa costos al final. Pues el segundo factor es la densidad de siembra. Por ejemplo, si hablemos a cultivo como el cebolla, por ejemplo, necesitamos mucho espacio entre las plantas. Por ejemplo, por eso hay que seleccionar la distancia de las mangueras más cerca o usar el sistema de aspiración, por ejemplo. Y también una cosa muy importante es el tipo de suelo, porque la textura del suelo juega un papel fundamental ya que influye la capacidad de retención, infiltración del agua en los suelos. Pues la disponibilidad y calidad del agua es muy importante que analizarla, porque por ejemplo cuando hay bastante calcio, eso va a afectar mucho los goteros, entonces nos vamos a tener algún bloqueo en la red. Por eso hay que limpiar siempre la red y guardarla bien y lavarla. O por ejemplo, podemos fácilmente agregar algún ácido como ácido fosfórico, ácido nítrico para que baje el calcio o otros productos. Y también una cosa muy importante es la disponibilidad de energía. Por ejemplo, si estamos ubicados en una finca en las montañas y no hay puente de energía, no hay red, podemos usar bombas de combustible, por ejemplo, para regar nuestra finca. Entonces, todo el sistema o el diseño de la red que nos vamos a ocupar es diferente de cada lugar. Y también una cosa muy importante, la economía. Cada un sistema de riego tiene distintas y ventajas y desventajas y bajo. De estos factores juntos hay que seleccionar la mejor sistema, pues. Pues, la clasificación de los sistemas de alta presión aptos para la fertilización. Pues depende al sistema de riego, hay dos maneras, vamos a decir, cobertura total o cobertura parcial. Cobertura total, estamos hablando del sistema de aspiración y está en movimiento continuo. Por ejemplo, el pivot central está moviendo a toda la finca, pero debe que ser una finca o un terreno pareja, por ejemplo. Y también a la cobertura parcial está localizado como el goteo, microaspiración y todo eso. Pues vamos a hablar más en detalle por las ventajas del usar del sistema de riego por goteo. Pues el sistema de riego está bien conocido como riego gota a gota. Y al final es un método de riego utilizado en las zonas áridas, pues permite la utilización de agua y abonos. El ventaja de este sistema es, en este riego, nosotros
aprovechar lo máximo de nuestro agua hasta el 90 al 95% de eficiencia. Entonces, el sistema más recomendable para la fertigación es el sistema el riego por goteo. Y también no perdemos agua por escorrentía y también podemos hacerlo automatizado y también por la disposición exacta del agua en el lugar en lo que necesita la planta. Entonces, estamos hablando al porque son gota a gota, ya entra muy lento a la zona de los raíces. No se corre mucho, entonces puedo aprovecharlo muy bien. Y ahora el uso de agua como por ciento de agua. 40%. Desventajas, este sistema es caro. Y también taponamiento de los goteros, porque ya como hablamos antes, este sistema tiene muy bien finas goteros, entonces cualquier sedimento puede afectarlas. Y también no se puede labrar en el suelo una vez si está instalado el sistema. El alto costo de mantenimiento y requiere de mayor preparación y hay que preparar la finca, el suelo y todo eso, y labrarla y todo eso. Y también necesidad de fertilizantes totalmente solubles en agua. Solamente los fertilizantes que están solubles podemos usar en este sistema. Pues sistema de riego por aspiración es un sistema donde podemos regar las plantas con como lluvia. Como lluvia natural dispersada con aspersores y con buen manejo, la eficiencia llega hasta el 75%. El ventaja de este sistema elimina los canales de transporte de agua, entonces no hay que instalar mucho mangueras o muchos tubos o muchas tuberquerías en la finca. Y también está apto para todo tipo de suelo, excepto la arcilla pisada, porque nos vamos a sufrir en este caso de la erosión. Y también ahorro el uso de agua hasta 30 y 50%. Y también ayuda a aumentar el rendimiento adecuado para riego donde la población de plantas por unidad de área es muy alta. Entonces, si hablamos, vamos a decir, el cultivo de rábano, de zanahoria, y también de babas también podemos hacerlo para que no instalar mucho sistemas. Y también la movilidad del sistema facilita la operación del sistema y también adecuado para terrenos ondulados y reduce el costo laboral y los fertilizantes solubles y el uso de químicos son posibles en este sistema. Entonces podemos, por ejemplo, una cosa muy buena sobre este sistema es que, por ejemplo, nos vamos a fumigar nuestros cultivos con algún producto, algún fertilizante, fungicida, insecticida. Fácilmente podemos inyectarlo al red y ya listo el sistema. Desventajas, este sistema también está caro. Y la cosa más importante es que los vientos moderados pueden reducir seriamente la efectividad de los sistemas. Y también cuando se obra a altas temperaturas hay mucha vibración. Entonces, con estos dos factores está muy difícil hacerlo donde hay mucho vientos, pues. Y los costos de implementación son altos también, como el sistema por goteo, por ejemplo. Y también no podemos instalarlo en cualquier lugar si está, pues depende al finca o las condiciones que tenemos en este finca. Sí, claro.
Pues el manejo del sistema por goteo es una cosa muy importante y determinada con tres factores muy importantes. El primero es la elaboración del sistema de riego. El segundo, determinar la cantidad y momento de riego, pues el intervalos. Y también el mantenimiento. Hay que guardar siempre y recordar estos tres factores. Y también como el rendimiento del cultivo depende en cierta medida de la cantidad de agua consumida por la planta, pero un cierto nivel de productividad, el aumento en la producción no está relacionada con un aumento en la cantidad de agua o humedad del suelo, porque hay muchos productores que piensan si aplicamos bastante agua nos vamos a tener mejor rendimiento, o por ejemplo, si aplicamos muchos venenos o muchos productos, muchos fertilizantes, no. Todo hay que calcularlo y guardarlo y ponerlo en su lugar. Pues, más detalles sobre el sistema de fertigación. El objetivo principal de cultivos protegidos es obtener un alto rendimiento de excelente calidad. Eso es la mayor principal. Y también podemos producir en cualquier momento, por ejemplo. Por lo tanto, es necesario utilizar un buen programa de fertilización en cultivos protegidos para cubrir las necesidades de crecimiento rápido y altas producciones. Porque al final estamos hablando a condiciones bien controladas y las plantas necesita mucho, mucho que cuidarla más y agregar los abonos que necesita, agregar los productos que necesita y todo eso para guardar y aumentar la velocidad de crecimiento y aumentar el rendimiento. Y también no es posible vender fertilizantes orgánicos solamente para alcanzar una producción de alta productividad. Hay que agregar un programa de fertilización con la necesidad de evitar el suelo fertilizantes que son sedimentos para no dar lugar al vago de goteos, por lo que se debe lavar la red de riego después de cada fertilización para que no se queden los fertilizantes porque al final estos fertilizantes son sales, entonces este sal puedo que siempre cerrar los goteros. Ventajas sobre el sistema de fertigación, la enfermedad de destrucción de nutrientes en la red y distribución regular buena fertilizante en la zona radicular. Entonces, a este punto vamos a decir que nos vamos a tener un cultivo más parejo. No, sí. Entonces, para aprovechar y también para aprovechar lo máximo de los fertilizantes añadidos de manera oportuna a las necesidades de la planta y que reduce el porcentaje de fijación de algunos elementos en el suelo en una forma que no sea absorbible. Porque, por ejemplo, hay muchos productores que me dijo que, por ejemplo, vamos hablando sobre el BAPAS. Ellos agregan solo dos veces los fertilizantes. Y cuando se siembra y cuando se tapan los plantas. Entonces, y ellos agregan una gran cantidad de fertilizantes solo una vez. Si fuimos hablando en el caso de lluvia, por ejemplo, todos estos nutrientes nos vamos a perderlas con la lluvia porque se va a lavar del zona de los raíces, pero con el sistema de fertigación estamos añadiendo los fertilizantes poco a poco o al suave
Los reyes van a aprovecharlo muy bien. 60%. También mejora de la producción agrícola y ahorra de energía y todo el costo. Desventajas y problemas sobre el sistema de fertilización debe ser nuestro fertilizante. Hay que obligarlo a tener fertilizantes solubles en el agua para evitar la posibilidad de obstrucción de los goteros, porque no podemos agregar cualquier fertilizante, por ejemplo. Y también la segunda cosa o el segundo problema es en algunos sistemas nos vamos a tener algún problemas de disrupción irregular del agua, de los fertilizantes. Este debido a un mal diseño de la red o problemas de bloqueo. Entonces, la tercera cosa es la interacción de algunos compuestos añadidos que conduce el bloqueo de los emisores. Entonces, por ejemplo, si mezclamos ácido fosfórico con el nitrato de calcio, nos vamos a tener una serie de problemas porque nos vamos a tener un producto nuevo carbonato de calcio y va a bloquear nuestros goteros o nuestros aspersores. Las especificaciones de los fertilizantes que se pueden utilizar en fertilización deben ser completamente solubles en el agua, como decimos antes, como explicamos antes, porque para evitar el problema del bloqueo también. Y también la segunda cosa, que no interactúa con otros fertilizantes. Entonces, debe saber que cada un fertilizante con cuál producto está compatible y con cuál producto que no podemos usarlo o no podemos mezclarlo, por ejemplo, para ser seguro de usar, no tener efectos secundarios dañinos en las tierras o las plantas. Porque en algunas maneras nos vamos a tener, por ejemplo, nutrientes malas o venenos por nuestro raíz va a dañarlas. Pues, ejemplos de fertilizantes que podemos usar es nitrato de amonio, triple 20, nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de potasio, y hay bastante el MAP, el DAP y todo eso. Pero, por ejemplo, fertilizantes que no podemos usar es los fertilizantes no están solubles, como el diamonium fosfato, superfosfato y todo eso. Y también los granulados, pues. El método de aplicación fertilizantes. Los fertilizantes inyecciones en la red de riego después de que la presión del agua en la red alcanza la tasa de funcionamiento después de varios minutos del inicio del riego. Entonces, debe ser disculpas, pedimos disculpas, ¿verdad, el ingeniero? Lo que pasa es que les pedimos por favor a los telecentros de que estamos escuchando mucho ruido y por favor apaguen sus micrófonos y sus cámaras. Tengamos mucho cuidado en eso porque en otros telecentros no nos están escuchando y desde aquí escuchamos las interrupciones. Por favor, tengamos cuidado. Le pedimos el favor a los facilitadores o al técnico informático que verifiquemos que por favor los micrófonos y las cámaras estén apagados. Disculpa al ingeniero, ¿verdad? Por interrumpir su presentación. Okay, adelante. Okay, entonces, seguimos. La inyección de estos fertilizantes en la red de riego finaliza varios minutos antes de que finalice la cantidad requerida de agua de riego. Nos vamos a tomar un ejemplo para explicarla más bien. Si el tiempo, vamos a decir, el intervalo de esta parcela, vamos a decir, es 30 minutos. Entonces, hay que entregar los fertilizantes al minuto
10. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a través de la red de riego comienza después 5 minutos y luego se termina 5 minutos antes de que expire el tiempo asignado para riego, lo que significa que el volumen requerido de solución fertilizante concentrado debe terminarse en la red de riego en un periodo de 20 minutos, o lo que es 80 o 90% del tiempo de riego, entonces del intervalo. El agua de riego debe continuar después de la finalización de la inyección de fertilizantes durante un periodo de tiempo correspondiente al periodo de tiempo requerido para que el fertilizante llegue a los puntos más alejados del sistema para lavar el red y distribuir los fertilizantes por las plantas. Entonces, para guardar nuestro red y nuestros goteros, debe que correr el agua como 10 minutos más para garantizar que todos los fertilizantes ya salió del red. Pues nos vamos a tomar ejemplos, pues lo más común, ejemplos de inyectar fertilizantes. Pues lo más mayor usado en todo el mundo es el inyector Venturi, y tiene bastante sistemas. Entonces, la idea está a la derecha de la pantalla, y podemos hablar más en detalles sobre este tipo de inyectores. Entonces, el sistema de inyector Venturi se considera uno de los mejores formas para agregar fertilizantes, porque está muy, muy, muy simple, no está bien complicado y no necesita mucho costo, y también no funciona con electricidad y no necesita mantenimiento. Es muy fácil para transportarlo y manejarlo en cualquier lugar. El mecanismo de este inyector es: cuando el agua o cualquier líquido fluye hacia una tubería que se estrecha gradualmente, la velocidad aumenta, ¿verdad? Entonces, mientras que la presión disminuye según la ley de conservación de energía, o como la ley del ahorro de energía, de modo que el aumento de energía cinética se compensa con una dimensión de la presión. Es decir, el dispositivo trabaja para reducir la presión que resultará en un mayor flujo de agua a través de un tubo estrecho. Y a partir de este pensamiento se utiliza en la inyección de fertilizantes. Después de generar la baja presión en una habitación en la sección estrecha del tubo, el abono se eleva desde el fondo y fluye con el agua en el tubo. Entonces, y lo que se caracteriza por ello es el abono que tira según la fuerza del agua que corre en la sección. Eso se llama inyector. Entonces, podemos verlo al centro del inyector, donde hay una manguera salga por el tanque, hay un cruce para... Vamos a tomar una foto para verlo. Entonces, este que está a la izquierda es el sistema de Venturi. Podemos ver, pues, este sistema tiene muchos accesorios, podemos eliminarla, pero la idea es que es muy fácil. El foto, el primero del lado derecha, es un tubo y con llave, con una manguera y filtro. Podemos agregarla a la línea principal del suministro de agua, según las siguientes imágenes. Por ejemplo, la foto que está en el centro es muy fácil, muy simple. Podemos usar un balde, por ejemplo, si agregamos
fertilizante en este sistema va a sacar y tirarla a todo el red. Ya sé, bastante. Vamos a abrir este video. Sí, la gente está interesada, podemos abrirlo, sí, o podemos regresarlo más después. Vamos a dejarlo después si ellos interesados a saber más, porque está como 7 minutos este video. Entonces. Pues hay otra opción que se llama el tanque de fertilización. Este sistema hay una cava arriba y pues este sistema dependiente al presión de agua. Entonces ahí debe ser pues la línea azul está representando la entrada. Cuando entra el agua a este tanque pues vamos a tener alto presión, entonces de esta presión nos vamos a llevar nuestros fertilizantes al sistema de riego que está marcado con el color rojo. Eso es el sistema del tanque, pues muy muy simple. Es un tanque, por ejemplo, vamos a decir un tanque de gas, podemos convertirlo a este sistema porque ya, solamente falta el cabo para cerrarla bien, para tener la presión. Y hay otros sistemas que se llaman bombas de inyección, donde podemos, por ejemplo, fácilmente poner un tanque o alguna vila, pues de esta vila podemos sacar nuestros fertilizantes con agua, entregarla a nuestro sistema o a nuestro sistema por goteo, por aspiración, cualquiera. La instalación, podemos ver este ejemplo. Ya, pues este es un tanque. El blanco está un tanque donde podemos mezclar nuestros fertilizantes con agua e inyectarlo usando la bomba a nuestro red directamente. Y hay otro sistema que se llama fertigador de inyección sistemas. Pues este sistema es más avanzado y es una mixta de todo. De todos los sistemas que explicamos antes. Entonces, este sistema se llama ABC sistema, donde hay el primer, porque son tres tanques. El primero se llama A, el segundo está B, el tercero está C. Porque no podemos mezclar todos los fertilizantes juntos. Entonces, en este sistema podemos mezclarlas y sacarla a entregarla a nuestro fin, a nuestro red. Entonces también podemos controlar el EC, la salinidad, el pH y todo eso, y también podemos garantizar que cada una planta y tiene sus requisitos nutricionales. Este otro sistema, y muchísimas gracias a todos. Cualquier pregunta. Sí. Muchas gracias, ¿verdad, compañero? Ok, dice, ¿cuál es el costo de este equipo? Pues el costo es, vamos a decir, hay bastante sistemas de goteo, por ejemplo, si estamos hablando del sistema por goteo, si estamos usando, por ejemplo, el sistema del SINT, este que se llama el SINT, este le cuesta como $1,500 por manzana, $2,500. Y también hay otra opción que está más mejor, que por ejemplo el SINT no aguanta mucho tiempo, como por un ciclo o un cultivo, por lo máximo un año, pues.
Y hay otro sistema del polietilina que aguanta 5 años. Sí, sale más caro, pero por ejemplo está, no sé cómo dice, el goteo está saliendo de enfermedad. Cada, por ejemplo, la primera gota salga como la última, si está a 100 metros de larga, 200, no importa. Este sistema le cuesta como 5 a 7 mil. Si está con el sistema de fertigación de este tanque que fuimos enseñando las fotos, le cuesta como $7,000. Ok, muchas gracias. Dice aquí desde Telecentro Potosí, dice, aquí se cultiva mucho el plátano y son de áreas de 1 a 2 manzanas para un pequeño productor. Ok, ¿podemos bajar un poco la plataforma? Ok, entonces ellos están, el cultivo, ¿verdad? Que ellos estaban consultando, dice, es para plátano. Pues para plátano hay algunos aspersores, podemos usarla, y también hay otro sistema, no me acuerdo el nombre exacto en español, pero podemos hacerla para explicar la idea. Es una manguera simple, guteros, pero podemos hacer hoy poner una pieza para que descargue el agua de esta manguera a la planta directamente, ¿me entiende? Para ahorrar el uso de agua, pues, y para eliminar los problemas de mucha humedad, porque la aspiración sistema nos da bastante humedad, ¿verdad? Ok. Ok, dice, este sistema desde INTA Pozoltega, León. Este sistema se puede hacer con materiales caseros o pequeña escala en una finca pequeña en cultivos de tomate y cebolla. ¿Cuál sistema? ¿Del fertigación? Sí, claro, podemos hacerlo por ejemplo, de algún botellón. Si cerramos el botellón con una tapa y ponemos 2 llaves, y garantizamos que la tapa no va a tirar, entonces podemos usarlo. Pues puede buscar más sobre este sistema, o podemos hablar más en detalles en este sistema en otro tema, pues, porque está muy grande. Bien. Dice, ¿a qué hora es recomendable el riego y cuántas veces es recomendable en el día? Pues, siempre debe ser de madrugada y en la tarde. No al mediodía ninguna vez aplicamos riego, ni fertilizante, no, ni todo eso. Pues la mejor hora es como a las 5 de madrugada, o a las 6, 5 y media, entre 5 y media y 6 y media. Es el mejor tiempo. Y como cuántas veces depende al tamaño del follaje, el tamaño de nuestras plantas, porque como tú sabías, el tamaño del follaje, como cuando está más grande necesita más agua, como cuando está más pequeño necesita un poco de agua, y así. Pero normalmente en intervalos como en la semana son 3 veces. Y cuando hay mucho calor podemos hacerlo una vez de madrugada y una vez de la tarde por 4 o 5 días. Todo depende. Ok, dice, ¿qué productos se utilizan y en qué dosis para la limpieza del equipo? Es en el equipo por goteo. Pues podemos, la mejor opción es el ácido fosfórico de porcentaje de 85%. Podemos entregarlos en la red, toda la red, pero debe ser antes o después de plantar, antes de la siembra, para que no se dañen las raíces, porque al final es un ácido. El dosis es depende a la situación, pero normalmente son como un litro por cada 10 metros cúbicos.
Ahí está, yo medio complicado. Bien. Ok, bueno, creo que no tenemos más preguntas para el compañero. Ok, vamos a hablar un poco, ¿verdad? Lo que es fertirrigación y planes de fertilización. Bueno, por acá es el arte de regar y fertilizar los cultivos en un inicio, ¿no? Por acá tenemos unos conceptos y unos requisitos muy simples, donde decimos que la fertirrigación es la introducción conjunta de agua más fertilizante. Y uno de los requisitos que tenemos nosotros es la disponibilidad de fertilizantes de alto producto de solubilidad. Tenemos ventajas teóricas, las cuales son la aportación a la rizósfera, o en pocas palabras, lo que es el sistema radicular de la planta. Nosotros necesitamos los elementos que deseamos que estén presentes en la forma y parámetros deseados. Y la dificultad que tenemos práctica se modifica por el tipo de sustrato, ya sea no inerte, el clima edáfico y externo, y la asimilación del vegetal. Por acá vamos a hablar un poco sobre las soluciones nutritivas, la forma como vamos a dar ese alimento. Debe de presentar todos los iones nutritivos necesarios para el vegetal. Debe de haber una relación entre ellos. La relación debe ser de tipo sinérgico, evitándose los antagonismos de partida. Debe de haber un índice de pH que tenga un valor necesario para optimizar la captura de los iones por el vegetal. La concentración salina debe de ser conocida y estar cuantificada en unidades de electroconductividad. Una disolución nutritiva debe cumplir todos estos cuatro requisitos. Una disolución nutritiva, ¿verdad? Vemos por acá este otro concepto de lo que es fertirrigación, como una disolución de sales inorgánicas que aportan la totalidad de los iones nutritivos esenciales para la nutrición vegetal. Por acá tenemos también que viene definida por la relación iónica, la presión osmótica y el pH. Importancia de los parámetros básicos nutritivos. pH, para una mayor asimilación cuantitativa de nutrientes, coeficientes iónicos. Debe de haber un sinergismo entre estos elementos. La electroconductividad debe de ser óptima para la absorción de agua y los elementos nutritivos, todos los elementos nutritivos deberían de estar disponibles. Por acá vemos un ejemplo de lo que es un análisis de agua, ya que es muy importante para una solución nutritiva. En el caso que estemos hablando de invernadero, casas mayas, nosotros necesitamos tener esa base de lo que es un análisis de agua y también por otro lado lo que es un análisis de suelo, ¿no? Entonces por acá podemos ver lo que lo componen, como lo que es el pH, la electroconductividad, los componentes que tiene el agua, como sean nitratos, fosfatos, sulfatos, bicarbonatos, carbonatos, cloruros, la presencia de los iones, como lo son sodio, potasio, calcio, magnesio, y los cationes microelementos como fierro, zinc, cobre, manganeso, boro. Análisis de agua. Requisitos, muestras. Necesitamos una cantidad mínima de una muestra de 250 ml. Si procede de un pozo, debe esperarse hasta que esté estable. El recipiente de cristal o de plástico limpio, con un tapón que sea del mismo material. Este envase debe cubrirse con un material opaco. Debe de entregarse con rapidez y conservarse en un frigorífico. Lo que es la conservación de la muestra, ¿no? Entonces, el análisis de agua debe ser representativo. Parámetros medidos en un análisis de agua. Tenemos lo que es la electroconductividad, el pH, los iones como son cationes y aniones, y los segundos índices, ¿verdad? El SAR, el
CSR, el índice de Scott, el índice de alcalímetro y la dureza del agua. Por acá tenemos un ejemplo de lo que es pruebas de verificación de los análisis de agua, que son ejercicios que se van a hacer cuando nosotros tengamos ese análisis de agua, como es la sumatoria de los cationes expresados en miel equivalente, para luego nosotros tener un valor de electroconductividad. También vamos a hacer la sumatoria de los aniones, para luego, entre la suma de los cationes y la suma de los aniones, tener la electroconductividad real de esa agua de riego que vamos a tener nosotros. Entonces, la fertirrigación es la introducción conjunta de agua y fertilizantes. Necesitamos como requisito la disponibilidad del fertilizante de alto producto de solubilidad para aportarlo al sistema radicular de la planta. Estos elementos que deseamos deben de estar presentes en su forma y parámetro. Se modifica también, como lo mencionaba anteriormente, por el tipo de sustrato, sea roca volcánica, sea lo que es lana de coco. Vamos a tener factores internos y externos, como es el clima y obviamente la calidad del material, ¿no? Por acá ustedes pueden notar materiales, ¿verdad? O materias primas que se poseen en el mercado, como lo hablaba antes el ingeniero, nitrato de calcio, de potasio, de magnesio, nitrato amónico, fosfato monopotásico, fosfato monoamónico, ¿verdad? Y podrán ustedes en gramos por litro de agua. Entonces, estos son conceptos que nosotros debemos de tener noción para cuando vayamos a hacer un programa de abonado. Por acá también pueden ver ustedes las diferentes materias primas y sus pesos moleculares, y también para lo que son los ácidos, como ácido nítrico, ácido fosfórico. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que nosotros estamos haciendo, que es la utilización de unos fertilizantes líquidos que no son sales. Humagro o la empresa BioHumanetics ganaron ellos en el 2019 un premio a la bioestimulación con estos productos como lo son Vitol y Promax. Estas empresas tienen presencia mundial y, como lo pueden notar, en nuestro país, Nicaragua, y en todo lo que es Centroamérica tienen también presencia. Ellos están radicados en Gilbert, Arizona. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es la tecnología de estos fertilizantes. Es una tecnología que está hecha a base de microcarbono. Es una mezcla rica de carbono y oxígeno y moléculas orgánicas extremadamente pequeñas que actúan como una fuente de carbono. Es un vehículo ultra eficiente que mueve nutrientes y agroquímicos en la planta, ya sea a través del suelo o de las hojas. Esto quiere decir de que estos productos pueden ser aplicados bien sea vía drench, por un sistema de riego por goteo o vía foliar. El material es este. Es una leonardita, un tipo de carbono que estuvo fosilizado. Es una mina donde ellos hacen su explotación y luego por acá podemos ver el esquema, ¿no?, de cómo se hace el producto terminado. De la mina de leonardita se lleva a los planteles de lo que es Humagro. Luego se hace una digestión biológica. Tienen ellos unos tanques donde tienen algas de agua dulce y bacterias. Luego se hace una extracción química, o propiamente dicho, lo que es la separación de la sal del elemento. Y luego se mezclan las algas de agua dulce y las bacterias junto con el elemento o la materia prima que se desea para tener como producto terminado lo que es un producto Humagro. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas que tenemos es que una tecnología que es de un tamaño cientos de veces más pequeño que un ácido fúlvico y miles de veces que un ácido húmico.
su peso molecular es bastante bajo y da una capacidad de intercambio catiónico de 4200. Otra ventaja que nosotros podemos tener con este tipo de fertilizaciones es que podemos tener todo en el mismo tanque. Nosotros tenemos la capacidad de tener calcio y fósforo en el mismo tanque sin que haga un antagonismo. En cambio, nosotros tenemos un fertilizante que sí va a ser capaz de tener macronutrientes y micronutrientes en lo que es el tanque como tal. Esta tecnología facilita el desplazamiento en el suelo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando nosotros hacemos un abonado con las materias primas existentes en el mercado, muchas de ellas se ven atrapadas por las arcillas del suelo o pueden sufrir lo que es una lixiviación o también pueden sufrir lo que es una evapotranspiración de lo que es el producto. Es un transporte muy eficiente de los nutrientes, mejora la riqueza y la fertilidad del suelo porque nosotros estamos agregando carbono y oxígeno a nuestro suelo, no lo estamos empobreciendo. Reduce el gasto energético de la planta, ¿por qué? Nosotros no estamos dando un fertilizante que le secuestra agua o que va a llegar a crear fosfatos, ¿verdad? O carbonatos o bicarbonatos de X y Y elemento al suelo, sino que en cambio le estamos dando un fertilizante de alta calidad. Por ende, nosotros aportamos un carbono que es el componente esencial de los cultivos. Se hace el debido seguimiento de lo que es la fertilización, ¿verdad? Con unos aparatos que son unos medidores de savia. Se hacen diferentes cultivos que más adelante les voy a mostrar un par de fotos, ¿verdad? Tenemos un tipo de abonado que genera cero residuos, que tienen activa las defensas de la planta, activa el desarrollo, tenemos un balance fisiológico de la planta, tenemos macro, micro elementos, especialidades en nitrógeno, fósforo, potasio, mejoradores y activadores de suelo y ácidos orgánicos foliares para el suelo. Entonces, lo que les comentaba anteriormente, que esta tecnología puede moverse tanto por xilema como por xilema. Tenemos esa gran capacidad de podernos mover tanto en el suelo por un sistema de riego por goteo o una aplicación vía drench y también podemos movernos en la parte aérea de la planta y ser asimilados. Los productos, nitrógeno, fósforo, potasio, vienen en diferentes concentraciones. Lo novedoso es que estos productos tienen una equivalencia. Por tal razón, nosotros no vamos a necesitar grandes cantidades de abono, sino que vamos a necesitar menos cantidades de abono para tener resultados en lo que es nuestra explotación. Tenemos los microelementos por acá y como ustedes lo pueden notar, son materias primas que están en el mercado, solo que fueron purificadas. Se les extrajo la sal y a cambio de eso se les agregó carbono, se les agregó algas de agua dulce, bacterias y también estamos agregando ahí oxígeno a lo que es nuestro suelo. En realidad estamos abonando nuestro suelo y abonando nuestra planta, ¿verdad? Por acá ustedes pueden notar un poco de lo que es las funciones de cada elemento, como lo es calcio, aumentar vida en aquel y fortalecer la pared celular. El magnesio sabemos de que es algo que tiene que ver mucho con la clorofila. También participa en la translocación de almidones, que es necesario para la formación de azúcares. Por acá tenemos un zinc, tenemos un boro. El zinc también tiene que ver con la formación de clorofila, proteínas, carbohidratos, cobre. Actúa en conjunto con el calcio para formar el cemento de la pared celular. Estos tipos de fertilizantes líquidos tienen bioestimulantes como lo que es Breakout. Esto es un producto, si ustedes bien se pueden percatar por ahí, es un NPK, pero su función principal de él es floración y cuajado de frutos. Entonces, este tipo de bioestimulante fomenta la expansión celular y la división horizontal.
estimula y uniformiza el rompimiento lateral o la dormancia de los brotes y prolonga el ciclo de fructificación de los cultivos. Su homólogo, Evitol, que también es un NPK, solo que trae microelementos. Y él lo que hace es un crecimiento vegetativo vertical y da un engorde a los frutos. Por tanto, mejora la recuperación de las plantas a periodos de alta demanda de elementos o daños provocados por herbicidas, sales, heladas, insectos y enfermedades. Estimula un crecimiento de las raíces en plántulas y al trasplante. Por acá podemos notar nosotros un plan de abonado que tenemos establecido para hortalizas como lo son tomate y chile dulce o chiltoma como le conocemos nosotros. Nosotros durante nuestro desarrollo tuvimos que postular, ¿verdad?, lo que es un requerimiento de nitrógeno, un requerimiento de fósforo, un requerimiento de potasio, calcio, magnesio, zinc, boro, cobre y manganeso, el cual nos dio unos resultados mucho más satisfactorios que el manejo del productor. Por tanto, nosotros llegamos a producir más y a tener una planta más longeva y un producto final, llámese tomate o llámese chiltoma, con mejor vida en aquel. Al final, cuando nosotros ya terminamos de hacer el plan de fertilización, nosotros obtenemos esta tablita, donde nosotros podemos notar un total de 12 productos, de los cuales son 11 los que actualmente tenemos acá en el país, con su nombre comercial y el elemento que ellos representan. Por dar un ejemplo, un superfoge ácido fosfórico, calcio es calcio, por allá vemos un Zetamax que es zinc, y al final tenemos un superK que es un potasio que tenemos nosotros. Esto es un plan de fertilización que es fácil de entender, es fácil de aplicar, de manipular. Esas son partes de una tecnología que debe de requerir esos requisitos de que tenga accesibilidad para lo que es el productor. Acá les muestro las diferentes explotaciones en las que lo hemos hecho. Estamos conscientes, ¿no?, que agricultura protegida es todo aquel tipo de explotación en el cual nosotros le damos condiciones al cultivo para que no sea atacado por las adversidades del clima o de los insectos que tenemos nosotros en nuestro país. En este caso, esto es una casa china con producción de tomate. Esto de acá ya es macro túnel, también es tomate. Acá la casa china, luego de que ustedes la quitan, pueden observar el cultivo de tomate en su plena expresión. Esto es con riego por goteo. Por allá al fondo de la foto ustedes pueden ver ese tanque rojo que se ve allá, ¿verdad? Es un filtro de arena que usa el productor. Cada productor va a tener diferente tipo de filtrado según su fuente de agua. Acá tenemos lo que son casas mayas, ¿verdad? Esto ya propiamente, ya estamos hablando de un poco más de alta tecnología, ¿verdad? Es cultivo tomate, podemos ver en su plena expresión lo que es la fructificación del cultivo, el llenado, el color que tiene. Una explotación un poco más tecnificada, como lo pueden ver ustedes, ahí hay un sistema de canoas donde ellos están utilizando sustrato inerte. Están en producción de chiles de colores o chiles mundiales, como se les llama, y pueden notar ustedes de que es un invernadero que cuenta con su plástico, su malla hacia a los lados, y tienen por ahí también malla sarán para bajar la temperatura. Y también pueden ver ustedes lo que es el riego por goteo, ¿no? Acá tenemos lo que es este tomate de mesa. Este también está en invernadero. Lo único que, si ustedes pueden notar, este ya no está en sistema de canoa, sino que está en el suelo. Pero está confinado en el invernadero, y también por ahí pueden notar en la parte superior de la foto
que tiene en Mayasarán también para tratar de bajar las temperaturas. Estos ya son chiles en Casamaya. Podemos ver el producto que nosotros podemos llegar a obtener con un correcto plan de fertilización, con una correcta utilización de la tecnología como es la agricultura protegida, la calidad de polen que podemos llegar a obtener de los cultivos, la sanidad que podemos llegar a obtener en una casamaya, el producto final también nos interesa mucho, como lo es la parte de la producción, que nuestros productores tengan una buena tasa de retorno. Esto de acá, como lo anterior, son chiles de colores o chiles mundiales, solo que es la misma nave donde vieron el tomate de mesa. Ese invernadero está separado por nave. En una parte producen tomate, en esta otra parte de la nave producen chiles mundiales. Por lo tanto, ustedes pueden notar de que con un plan de abonado para lo que son cultivos de frutos, nosotros podemos tener una fertilización ideal para ambos cultivos y con buenos resultados. Acá lo pueden observar ustedes, si lo ven, su riego por goteo está en el suelo, pueden notar la malla sarán y también que el cultivo está tutoriado. Seguimos ahí con cultivo de chile, vemos la producción que podemos llegar a alcanzar, la maduración que podemos llegar a tener, el buen color. También este es otro tipo de agricultura protegida y de tipos de producción. Aquí es producción de plántula de tabaco que se hace con lo que son microaspersores, en este caso son fogger. La nutrición la metemos, ¿verdad?, ahí por los microaspersores, y tenemos acá nosotros nuestra producción de plántulas y podemos llegar a ver nosotros esos resultados de un excelente sistema radicular para lo como lo es un cultivo tan sensible como lo que es tabaco. Acá ya lo vemos nosotros trasplantado, es otro sistema de agricultura protegida. El tabaco de capa se tapa, ¿verdad? Se le pone su malla sarán, ellos están utilizando su cinta de riego por goteo. Hay un cuarto de bombeo. Acá este ya es tabaco de sol. Y acá está el cuarto de bombeo. Por ahí pueden notar ustedes, está un sistema de inyección que es un Fertijet. Tenemos el tanque A o el tanque B. En este caso nosotros solo hacemos uso del tanque A, ya que tenemos la capacidad de mezclar todos los macro y microelementos para ser inyectados en el sistema de fertilización. Y podemos notar acá lo que es pues ya un campo completamente desarrollado de tabaco.